Estamos en la casa del maestro Semo. Muchas gracias por recibirnos, maestro Semo. Es un placer estar con usted. En esta ocasión queremos hablar de una experiencia política e intelectual de la cual usted formó parte de manera central, fue un corazón importante de aquella experiencia, que fue la revista Historia y Sociedad. De tal manera que me gustaría hacerle una primera pregunta, que sería: ¿cuál es el lugar de Historia y Sociedad en la historia del pensamiento marxista latinoamericano y especialmente el que se produjo en México? De vanguardia muy importante a nivel continental. Historia y Sociedad surgió de una iniciativa de Arnoldo Martínez Verdugo junto con los amigos soviéticos de hacer una revista marxista en América Latina en un momento que no había nada. En México fue la primera revista marxista. Me lo dijo y me preguntó si yo estaba dispuesto a dirigirla. Yo dije, ¿cómo no? Y le propuse como modelo la revista norteamericana marxista, Marxism Today, que todavía aparece, claro, sigue apareciendo, aunque no es ni la sombra de lo que era en aquella época, que consistía con unos 6 o 7 artículos teóricos muy buenos, muy seleccionados, y críticas de libros, ¿verdad?, que habían salido, ya sean marxistas o no. Era una revista que no tenía ningunos artículos políticos. Yo le insistí mucho a Arnoldo que, aparte de otras revistas en cuya redacción participé y que eran teóricas del partido, esta debía ser una revista teórica en una época en que el marxismo apenas estaba entrando a México con todas sus corrientes. Ustedes hoy, cuando hablan del marxismo, piensen en un continente, en un inmenso continente, que está compuesto, claro está, por Marx y Engels como los creadores, pero que tienen un sinnúmero de miembros, corrientes de pensamiento, y que cada uno tiene su visión particular del mundo, inspirado en cierta metodología, ¿verdad? Hablaría yo del marxismo de la escuela de Frankfurt, del marxismo de la Unión Soviética, del marxismo occidental, como decía, de Barry Anderson, del marxismo de los historiadores ingleses, del marxismo polaco, que encontró gran desarrollo, de muchos marxismos. Entonces, el marxismo hoy es un continente de una gran diversidad que absorbe cada nueva corriente de pensamiento y establece un diálogo con ella. Puede ser crítica, puede ser el intento de introducir algo. Bien, lo que queríamos formar era una corriente latinoamericana, que no existía. Había marxistas sueltos en la historia de América Latina, pero se trataba de hacer
una corriente. Y él aceptó. Y Historia Sociedad casi no publicaba artículos políticos de problemas contemporáneos. Quizás solo del periodo del 68. Sí. Donde hay una gran cantidad de documentos de los comités de intelectuales que dirigía Juan Rulfo, si no me falla la memoria. Esa es la época, ese es el donde Historia Sociedad está atravesada por la coyuntura, ¿no? Sí, ¿no es cierto, no? Sí, definitivamente. Incluso hicimos una posición de Historia de Sociedad sobre 1968. Estaba ahí Eli de Cortari, otros intelectuales que no estaban en relación con la revista, y se publicó en un suplemento amarillo la posición de Historia de Sociedad sobre lo que estaba sucediendo. Con esa excepción, generalmente fue una revista teórica, más que Cuadernos Políticos o las otras revistas que nos sucedieron con 7, 8 años después de que Historia y Sociedad ya estaba saliendo. Historia y Sociedad tiene dos épocas. Tiene una época en los años 60 y tiene una época hasta la transformación del Partido Comunista en PSOE. Sí. La primera época es muy sorprendente porque hay números dedicados al pensamiento de Mariátegui, o hay algunos artículos centrales de la revista sobre Mariátegui. Hay un número sobre Bartolomé de las Casas, que es muy sorprendente encontrarlo, sobre Franz Fanon. Es decir, había una apertura en términos del pensamiento marxista. No es una versión soviética, digamos. Definitivamente. Es una gran mentira. Nosotros recibíamos de la Unión Soviética una serie de artículos muy grandes que Historia y Sociedad publicaba una pequeña parte, una pequeñísima parte de lo que recibíamos. Ellos tenían su visión del marxismo, nunca en ningún número más que uno, que es muy interesante. Nunca fue dominante esa posición. Y esa es una mentira que directamente se debe a Roger Parter, a identificar la revista con la Unión Soviética. Eso no lo hubiéramos aceptado toda la redacción de la revista, y Arnoldo tampoco, porque él era consciente, después del 20 Congreso de 1956, que no todo no podía identificarse marxismo con la posición soviética, y que estaba comenzando a ser una corriente de pensamiento muy vigorosa. Y cuidamos en forma especial la participación del latinoamericano en la revista. Y ahí está la revista para hablar con sí mismo. Es muy impresionante porque pasaron por sus páginas Bolívar Echeverría, Gerard Pierre Charles, René Zabaleta Mercado, Agustín Cueva. ¿Cómo hacía la revista, cómo hacía el comité editorial, cómo hacía su director para hacer convivir y para poder trabajar con ese material del maestro? Porque es impresionante la cantidad de autores que pasaron por ahí. Claro, sobre todo haciendo la corte a todos esos autores, es decir, manteniendo relaciones con ellos, relaciones políticas, e invitándolos a participar con el entendido de que la revista aceptaba toda expresión, toda serie de marxista, ¿verdad? No había límites doctrinarios. Bueno,
no salía en ningún artículo antisoviético, ni había antisovietismo en el marxismo mexicano en general. Gente que era que no era muy simpatizante de la URSS, digamos, los de gobiernos políticos nunca criticaron abiertamente a la Unión Soviética, pero había muchos marxismos y la idea central era que lo único que contaba era la calidad. En todo caso, se podía discutir con el artículo, pero no dejar de publicarlo. Y si revisan la revista con cuidado, encontrarán toda la riqueza de posiciones que había ya en un tiempo en que América Latina comenzaba a pensar por sí misma y liberarse de ese coloniaje intelectual que existe hasta hoy día, ¿verdad? Maestro, para finalizar esta plática a propósito de la revista Historia y Sociedad, como usted dice, hubo polémicas incluso en la revista. Yo recuerdo una de un Carlos Pacheco con Raúl Olmedo, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sobre sí, psicoanálisis, marxismo, sí, Espinosa. Sí. Y bueno, como esa, los modos de producción, que era un gran tema de la época. ¿Por qué terminó esa experiencia? Digamos, después tuvimos Cuadros Políticos, teníamos Dialéctica. ¿Pero por qué agotó? ¿Por qué se agotó? ¿Cuándo decidieron que estaba agotado la experiencia? No lo decidimos. Bueno, en primer lugar, la historia de la sociedad tuvo una segunda época bajo la dirección del compañero Sergio de la Peña, que murió desgraciadamente temprano, ¿verdad? Mire, vamos a ver. Aquí es muy importante, porque Roger Bartra ha emprendido una verdadera campaña contra Historia y Sociedad. Él dice que su revista, que fue el Machete, era su posición de siempre. Aquí es necesario hacer algunas aclaraciones. Roger Bartra entró en el partido antes que yo, en el año de 1961. Él es más joven, unos 10 años más joven que yo. Entró muy jovencito al partido durante, desde 1962 hasta 1977, 76, 77, no tuvo nada que decir sobre la Unión Soviética. El partido tuvo una posición que fue desde 100% pro-soviética antes de 1956, y después de eso comenzaron a entrar algunas ideas críticas a raíz de la crítica que se hizo en tiempo de Khrushchev de lo que fue el estalinismo en la Unión Soviética. Es decir, él estuvo en partido durante todo ese periodo sin profesar una palabra contra las posiciones del partido, militando muy tranquilamente en su célula de antropología donde él estudiaba. Cuando se fue a Europa en los años 70, a estudiar en Francia, en
en un periodo en que ya las posiciones críticas a la Unión Soviética llegaban hacia el anticomunismo local. Sí, yo no soy el Partido Comunista porque es un partido prosoviético y se formó lo que se llama la Nueva Izquierda. Él vino muy inquieto de su estancia como estudiante en París, al partido, y a ciertas personas les dijo: yo me voy del partido. Ya había adoptado algunas ideas de la Nueva Izquierda. Y entonces Arnoldo Martínez tuvo con él una larga plática, o dos o tres, en que le explicaba que el partido también estaba cambiando, que el partido no era el partido prosoviético 100% de épocas pasadas, de que él personalmente tenía también algunas ideas críticas sobre el pasado de la Unión Soviética. Entonces se calmó y decidió seguir en el partido, ¿verdad? Roger Barta nunca fue muy activo políticamente. Nunca fue miembro del Comité Central antes de 77, cuando el partido comenzó a ser un partido legal. Y nunca tuvo pretensiones de hacer política en el partido. Él siempre habla de su relación con Arnoldo Martínez Verdugo, porque es la única persona de la dirección del partido que un miembro que no era muy activo tenía con los dirigentes. Los otros dirigentes pues no estaban en contacto. Entonces era un militante marginal, pero intelectualmente no se le puede negar sus méritos. Entonces Arnoldo, que sabía apreciar esa cosa, pues lo trataba frecuentemente, hablaba con él. Y cuando Arnoldo y yo estuvimos en el Congreso del Partido Comunista Italiano, juntos, en donde tuvimos una plática con Enrico Berlinguer, invitándolo a México, precisamente para el acto de desaparición del Partido Comunista. Y también a Marchi se le invitó. El dirigente del Partido Comunista Francés. Sí. ¿Qué propósito? Eso era dentro de la corriente del eurocomunista que se separaba de la Unión Soviética. Tajantemente. El primer hombre que tuvo el valor de ir a Moscú a un congreso del Partido Comunista Soviético y de hacer un discurso diciendo que la idea de la democracia era inseparable de la idea del comunismo y no se podía concebir un comunismo sin democracia. Democracia no solo parlamentaria, sino en la vida cotidiana, de respeto de todas las libertades. Ese señor era
fue Enrico Berlinguer, del Partido Comunista Italiano, que estaba en sus momentos de mayor influencia. Tenía 36% de la votación italiana. Y su forma de trabajar había logrado una influencia tal que en donde ganaba un gobierno local, seguía ahí por durante décadas, teniendo ese gobierno local. Había muchas ciudades, las grandes, Roma entre ellos, que tenía municipios comunistas por 12, 15, 20 años. ¿Verdad? Entonces, eso era lo que después fue el neocomunismo. Y nosotros nos acercamos a eso guardando muy cuidadosamente la diferencia entre la situación europea y la de América Latina. Bueno, en esa cosa, ¿verdad? Nosotros, yo tengo muchísimos artículos, por ejemplo, de simpatía con el movimiento polaco de ese mama Solidaridad. Solidaridad, que era una clara demostración de mi independencia con respecto a la posición soviética. Y luego me fui en la Unión Soviética y todos los países socialistas cuando se deshizo el bloque, precisamente en 1990, y saqué un libro que llamé Las Revoluciones Inconclusas del Este, rompiendo con aquella posición. Bueno, Barta dice que él siempre tuvo esa posición. Es ridículo. Barta entró al Comité Central del Partido cuando el partido era ya una organización una organización legal. Y entonces hizo la revista El Machete. Criticaba la revista Historia y Sociedad porque recibíamos, sí, dinero de la Unión Soviética, aunque el oro de Moscú, con toda franqueza, no era mucho. Y siempre tuvimos también patrocinadores mexicanos. La editorial, claro, que nos hacía todo el trabajo gratis. Entonces, dice que por eso Historia y Sociedad era una dependencia de la Unión Soviética. Él trabajó con nosotros y nunca se quiso salir de Historia y Sociedad. Nunca. Nunca unimos. Había críticas de él, pero nunca en el sentido de que teníamos cesar esa relación. En segundo lugar, en 77, él comenzó a tener esa idea de ser el intelectual del partido. Y primero me pidió que fuéramos dos directores de Historia y Sociedad. Inmediatamente acepté. Él había crecido, había publicado ya dos o tres trabajos importantes que me parecían bien. Y le dije perfectamente,
ahora somos dos directores, tú y yo. Y ahí verán ustedes en muchos de los números finales de la primera época, aparecemos como directores él y yo. Así que tiene responsabilidad de la revista. Estuvo en la revista desde el principio como secretario y después como director, ¿verdad? Francamente, leyendo hoy a Barta, es el modelo del hombre que a raíz de la caída del mundo del socialismo realmente existente, se pasó al otro bando, pero quiere defender su figura de izquierda hoy día como promotor de una socialdemocracia, que es una posición muy fácil. ¿Por qué? Porque no hay ningún país social, ningún partido socialdemócrata en México. Yo soy socialdemócrata, yo y mi sombra, ¿verdad? Porque no se puede decir que el PRD sea un partido socialdemócrata. Entonces, es una posición muy cómoda. Entonces, él trabaja una personalidad que fue crítica del partido, de la Unión Soviética, del leninismo, toda su vida, cosa completamente falsa, y desemboca en una socialdemocracia para México. Pero aprovecha la posición de un simpatizante de un socialismo que no existe en la práctica para hacer constante propaganda activa contra la izquierda existente. Morena, AMLO, en fin, todo lo que ha habido de combativo, movimiento del magisterio, todo lo que hay de combativo. Con eso, su participación real es en una revista de la derecha intelectual en México. Letras Libres. Alternativa, está completamente en el orden. Y yo, en ese sentido, realmente, cada quien hace su vida con lo que quiere, de su vida lo que quiere, pero no falsificar la historia de esa manera. Y si algo caracteriza la revista Historia Sociedad, primero, la primera revista marxista de México, con una anticipación grande sobre las demás. Dos, una revista teórica de marxismo que mantuvo ese nivel. Tres, su esfuerzo en hacer un marxismo latinoamericano en un momento de grandes represiones al movimiento, no solo comunista, no, democrático en América Latina, y manteniendo relaciones personales con todos los partidos comunistas que tenían intelectuales. El venezolano, el muy importante, de Chile, el de Argentina, una relación. Y sus intelectuales están expresados. Y además con intelectuales abiertamente o no comunistas o bien no activos. Claro.
que era solamente intelectual, que es el caso de Bolívar Echeverría. Por ejemplo, porque el español, ¿cómo se llama? Sánchez. Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez fue siempre un comunista, ¿verdad? Primero fue profesional del Partido Comunista Español en México y también en España. Después dejó de ser eso, hizo una carrera académica, pero nunca dejó de ser comunista, miembro de una célula y activamente crítico o no, ese es otro problema, pero siempre un activista, un intelectual políticamente comprometido. Y eso, precisamente intelectuales de ese tipo, se pueden ver en historia y sociedad. A mí me gustaría mucho hacer, reunir gente de aquella época, por ejemplo, Alberto Híjar todavía vive, y gente joven, hacer una discusión sobre el contenido de la revista. Y acepto y espero que se tome la iniciativa de parte de Memoria de hacer un número sobre historia y sociedad y reunir a la gente. Bueno, para contextualizar algunas de las anotaciones críticas que ha hecho el maestro Semo, está el trabajo de Carlos Illades, que trabajó claro. Historia y Sociedad, La Inteligencia Rebelde, claro. La respuesta de Bartra, que es a la que, en la que alude muchos de los temas que usted ha dicho, que se publicó efectivamente en Letras Libres, y me parece que es todavía una tarea pendiente evaluar, como dice usted, con esta iniciativa que nos propone, que propone a Memoria y a quienes nos van a ver en el programa de video, volver a conocer la experiencia de Historia y Sociedad. ¿Cómo no? Bueno, maestro Semo, pues le agradecemos mucho su tiempo, que nos haya recibido en su casa.